Bonitas, feas, altas, flacas, chaparras, morenas, güeras, chinas, castañas, suaves, duras. No importa, al final todas ellas fueron asesinadas. Así son las mujeres que a diario son privadas de la vida en nuestro país. En México mueren 7 mujeres cada día. Yo soy la número 8 porque sobreviví. Yo y todas las mujeres que hemos sobrevivido a los intentos de feminicidio, dice Carolina sosteniendo la voz firme. Ser sobreviviente en este país es como tener una peste. Es como si haber muerto hubiera valido más. Como si la necropsia hubiera tenido más peso que tu testimonio de haber sobrevivido. Nadie nos mira, nadie nos ve, nadie nos escucha. No somos contadas por nadie. No estamos en las mesas de sesión y de debate. Tampoco estamos en los medios, en ninguna parte. Como si fuéramos invisibles y como si nuestra voz no sonara. Es una sensación sumamente implacable. Carolina Ramírez Suárez y las demás mujeres sobrevivientes resisten en la impotencia porque pareciera que no importan todos los esfuerzos que realizaron para seguir con vida. Lo que sigue para ellas es un tormento. La voz de las mujeres no es reconocida, y menos cuando se atreven a no morirse cuando se les agrede. No vale llegar con 50 puñaladas a los juzgados o ministerios públicos, porque responden con el argumento de que si las hubieran querido matar, lo hubieran hecho. Por lo tanto, no procede como tentativa de feminicidio, como es el caso de Carolina Ramírez Suárez.